Nos encontramos en Puente Romano, justamente en el restaurante El Petit Sigrill. Y bueno, vamos a celebrar hoy con muchas personas de aquí, otras alemanas, de Bavaria y españoles también de Bavaria, que es donde la fiesta tradicional, que ya se celebra en Muni. Y también, además de la cerveza, que es lo típico, la cerveza alemana, también tenemos lo que es el cochinillo, que se está asando y que lleva horas y horas asándose. Vamos a intentar hablar con Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuánto tiempo lleva este cochinillo dando vueltas? Desde las 7 de la mañana. Desde las 7, o sea que ya huele a que está casi. Una horita le queda más una o menos. Una horita sí. Ya a degustar esta exquisite, ¿no? ¿Cuánto pesa este cochinillo? 45, 50 kilos. Ajá, ¿y que hay que darle un toque especial para que quede jugoso y crujiente por fuera? Lo tenemos en salmuera, le echamos salmuera y luego al final cerveza. Bueno, ¿cuánto, para cuántas raciones calcula que está este animal? Para unas 60, 60, 70 raciones. Muchísimas gracias y hablamos con el señor Toma, que está aquí con nosotros. Gracias. Bueno, qué bien, aquí todo caracterizado de esta fiesta. Algunos con sombrerito, también con el típico tirante de Tirol y yo con el auténtico vestido de Bavaria. Buenos días, Toma. Hola, buenos días, qué guapa vienes. Te queda también ese sombrero tirolés ideal. Qué buena idea habéis tenido, ¿no?, de tener aquí Oktoberfest, ya que no podemos ir a Alemania, pues lo hacemos aquí desde Marbella. Sí, de la primera calidad, como no es, no puede ser de otra manera. Bueno, te voy a contar todos los preparativos, porque ya veo que están pasando una serie también de etapas muy suculentas. Háblanos un poquito de la gastronomía típica también, que creo que habéis pensado en ello, ¿no?, habéis basado, inspirado en esta fiesta, ¿no? Bueno, en el Oktoberfest es típico un pollo asado, tenemos aquí un asador de pollo, tenemos pollo asado espectacular, tenemos aquí detrás un cochinillo entero, vale, un cochinillo, lo que en mi pueblo se llama un cochinillo, tiene 45 kilos, y bueno, está asado a leña, girando desde hace 5 horas, y dándole con la cerveza, tenemos ensalada de salchicha, un Wurstsalat, también tenemos ensalada patata, tenemos salchicha, tenemos bretzel, tenemos los corazoncitos de Lebkuchen, de pan de jengibre, con las típicas frases de yo te quiero, oye cariño, y yo quiero Marbella, también tenemos, y bueno, para todos los gustos un poquito. Que no va a faltar aquí de nada, porque la gastronomía que tú la abordas, que es lo tuyo y es tu fuerte, pues acompañado con este buen ambiente, la cervecita fresquita, con la calor que hace hoy aquí, que normalmente en Alemania no hace este calor, ¿no? Sí, en Alemania también tenemos ese tiempo, depende. Ahora mismo, vale, la última semana había más calor que aquí incluso. Y depende cómo lo tiras, si te trae el viento, si te toca el viento del norte, hace 11 grados, hace 10 grados, y si tenemos ese tiempo como ahora mismo, en Alemania hace 30 grados y hace el mismo tiempo que aquí, y ahí la cerveza refresca y lo necesitas, y la verdad que eso es. En mi pueblo la cerveza es el pan líquido, es un alimento fundamental, necesario y básico. También nos encanta toda época. Vamos a celebrar este día con vosotros y ya hablaremos de la carta de otoño, que me imagino que ya para la nueva temporada tendrás alguna cosita. Estamos en ello. Que contarme próximamente, así que lo dejamos sí. Para próximamente. Gracias, Toma, por atender. Muchas gracias a ti. Bueno, estamos este día que es muy típico de Bavaria, ¿no? Muy típica, justo al final del gran fiesta. Aquí en Marbella estamos internacionales y debo decir, Puente Romano, una vez más, ha tenido la iniciativa de celebrar con sus clientes este gran día y esta semana importante. Se oye en la música que estamos francamente en el ambiente bávara. ¿Cuál es la tradición de romper el barril? Eso, es que no se toma la cerveza hasta que no se abra el barril. Para este tiempo, yo voy a hacer la cosa más fácil, voy a tirar el primer tirón al barril, para que salga ya con espuma y bien. Bueno, las canciones suelen ser canciones populares, ¿no? Todo esto, son toda la música popular y los unos que cantan, otros no lo saben las palabras, pero el ambiente es lo importante. Y los trajes son muy típicos del Tirol, ¿no? Bien, yo me he puesto lo más que puedo, la chaqueta ya me quité, porque en München no hace ni tanto calor en pleno agosto como hoy en octubre aquí en Marbella. Bueno, pues feliz Oktoberfest. Muchas gracias, que habéis hecho eso y que la gente disfruten con nosotros. Doña María Luisa de Prusia, que viene con su traje típico también de Bavaria, guapísima, que le queda fantástico. Y viviendo todos juntos una fiesta
que es de Bavaria, Oktoberfest, ¿no? Pero aquí traerla a Marbella y aquí a Puente Romano es una maravilla. Sí, es la primera vez, creo, y me alegra mucho. Ahí estamos para apoyar porque es una gran idea y muy divertido, todas las comidas que hay y la cerveza. Cuéntenos un poquito cómo es la tradición allí en Alemania, cómo se viven estos momentos, los trajes, la comida. Los trajes se llevan mucho, más y más como aquí en España, el traje flamenco, que lleva y va bien a todos, a los altos, a los bajos, a los gordos, a los flacos. Es como el traje flamenco, de verdad. Entonces, gracias a Dios, esta tradición sigue adelante. Me ha sorprendido mucho cuando he visto imágenes de la televisión, en la revista, de cómo pueden coger cervezas con tantos litros, porque pesa mucho. Eso sí, estas señoras con sus pechos llenos que llevan. Yo no sé cómo pueden, de verdad. Yo creo que está con derrubio. Sí, ya debo ir carnada. My English, everybody can understand, especially the German friends, because it has such a strong German accent that it might be difficult for the British to understand me, but still. Muy bienvenido, queridos amigos de habla española. Hay de todos, casi todos hablan alemán también, pero un cordial bienvenida que habéis venido y que esperamos que vamos a pasar un rato magnífico. Quiero pasar el micrófono al director de Alimentación y Bebida del Puente Romano, que organizó esa cosa, esa gran idea, junto con nuestro gran jefe, Tomás, que habla un poquito alemán también. Muchísimas gracias, Conde, señor Conde. Bueno, voy a hablar en inglés, ¿vale? Por respeto a todos. I'm going to talk in English to respect of everyone. And thank you. But the first thing actually is to thank you very much, Mr. Conde Rudy, for welcoming and for coming in here today. It's a real pleasure that you are here and giving this special opening of the ceremony. And it's a great, great honor, not only for me, but for the entire Hotel Puente Romano. Thank you very much for staying here. Thank you. Thank you. Secondly, I would like to thank you all the press that came today, all the friends and family that is here today, Chef Simon Padilla, Chef Sergio de la Plata, and all the kitchen staff who did a very, very fantastic job. All my team, Anastasia, and Isabel, Carmen, and everybody actually who make this actually possible. Decorators, musicians, and everyone who actually is in here today participating and making that possible. And of course, Mr. Thomas Torque, who is in here and is the executive chef, German, so we are in his hands today with the food. Wonderful. The reason of the Oktoberfest, it is to have happiness. We wanted to do it actually because it is a party that worldwide is becoming to be more than a party. It's extended. It's like one party that is not only for German people, it's for everybody. We understand like this, and we think that everybody actually is welcoming, and why not in here in Puente Romano? We're gonna try to make it possible. So we actually wanted to pass the message that today the most important thing is that every single one of you coming here feel German for one day. Please try to, okay? I don't know how to talk in German, but I will, believe me, I will. I will talk in German, I don't know how, but I will. I will eat German things, I will definitely drink beer, and after the next 5 glasses of beer, you will certainly speak German already. Definitely. And so the only thing that we ask you is to be happy, okay? Please come, sing, feel German for one day and feel happy. We did this little card, and this little card is the lyric of one song called
I'm Prosit. This is the spirit. That's the spirit. Ese es el espíritu que hay que tener. So every time that when you hear this song, we need to all sing together. We're gonna give you the get that no one speaks German. We're gonna give it to you. Everybody have to sing and everybody have to cheers, as the meaning of the song means one cheers. I'm Prosit. Okay. So right, we're gonna give it to everyone, and saying that, actually, I just wanted to finish and to pass again the microphone to the executive chef to say something in German, and afterwards, Mr. Conde Rudy is going to be the official opening, serving the first paulana that we are going to serve for everyone in here. Okay, so. Thank you very much, all of you, for once again, and welcome to the Oktoberfest in Pueblo Manso. Thank you. Gracias por venir. Thank you very much for coming. Und vielen Dank, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind. Ich werde jetzt einfach mal Deutsch sprechen. Und ich werde mich auch gar nicht lang aufhalten. Wir haben ganz schöne Sachen vorbereitet. Wir haben die Karten jetzt am Tisch. Wir haben Rahmschwammerl, wir haben Spanferkel, Holzkohlegrill, wir haben Weißwürst, wir haben Dampfwürst, wir haben Schweinswürst, wir haben Sauerkraut, Blaukraut, und. Und das Wichtigste ist, wir haben einen neuen Schankkellner, der wird uns gleich mal einen Anstich machen. Und ich sehe durstige Gesichter, das heißt, wir legen mal los und ich wünsche allen ein ganz schönes, tolles Oktoberfest. Dankeschön. Danke, danke. Es wird nicht der Einstieg sein, sondern das erste Bier, was wir ziehen werden, aus dem Paulanerfass, was hier schon bereitsteht und uns endlich die Möglichkeit gibt, zu trinken. It won't be the breaking of the barrel, but it will be the first pull on the other hand. So I hope you will enjoy. It's a real Paulaner beer, which is here, and I recommend, once we have opened it, go to your different tables, there are tables for everybody, and the food will be served to all the tables, obviously the drinks too, etc. So, feel happy that the first four tables are reserved for special friends who came from today. Change their party for coming here, which I think is the most wonderful thing, which is typical Marbella. Marbella is, we are ready to enjoy life, and what's better for the Oktoberfest than to be happy. Lasst uns alle froh und vergnügt sein. I'm posing in einem Moment. Und so kam in den Himmel, und man hat ihm Milch serviert. Sein letztes Wort, da du wenig in dein Sergio ha sido un poco el que ha lanzado y abierto, ¿no?, esta fiesta junto al Conde Rodi, y que ha estado muy simpático. La gente se ha reído, ha aplaudido muchísimo. Bueno, la verdad que ha estado muy simpático, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí, muchas gracias por venir, ante todo. Y la verdad es que sí, es una idea que teníamos ya desde el año pasado. Y bueno, pues mira, este año la hemos consumado y lo importante es hacer pasar un día de alegría a la gente que venga. Sentirse, como decimos un poquito, que vean el tipo de cocina y que aquí en Puente Romano pues, sabemos pues un poco ponernos a la par de todas las culturas. Y como no, pues la alemana, que es una cultura súper importante, especialmente gastronómicamente. Y bueno, era es un poco pues un reto que teníamos el poder pasar esto y creo que las expectativas están bastante altas y ojalá que las superemos. La verdad es que yo creo que se ha quedado todo el mundo impactado cuando ha visto el cochinillo, que de cochinillo nada, que pesa no sé cuántos kilos. O sea que... 45 kilos. Y esta fiesta va a durar durante hoy y mañana, tenemos que decir. Sí, es el fin de semana, realmente este es el fin de semana, el último fin de semana en el que se puede celebrar el Oktoberfest en Múnich, en Alemania. Y bueno, y hemos elegido este pues principalmente para que no nos coincida un poco con otras fiestas que tenemos, como la Senior Cup, que lo tuvimos el fin de semana pasado, y estuvimos mirando fechas y dijimos, pues mira, la del día 7 de octubre, esta no se nos va. Bueno, y es la primera vez que se hace aquí en el City Grill esta fiesta. ¿La vais a repetir cada año ya? ¿La vais a coger como fiesta de Pues eso esperemos, depende de vosotros, el feedback que nos deis vosotros, que nos digáis qué tal, cómo ha estado, si os ha gustado, si os habéis sentido a gusto y alemanes por un día, pues veremos si la repetimos el año que viene. La verdad es que nos encantaría continuar para seguir ofreciendo cositas diferentes. Enhorabuena, porque yo creo que sí, que esto va a tener un gran impacto en la sociedad aquí de Marbella, de la Costa del Sol, y bueno, es la primera vez y mira, está lleno, así con lo cual lo hacéis siempre genial, gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros, al Conde Rudy y bueno, a todos los que han hecho posible esta fiesta, muchas gracias. Bueno, la verdad es que hay canciones típicas, como la música que estamos escuchando, y luego yo creo que todo, no nos vamos a poder equivocar, porque tenemos una chuletilla guardada, y es que vamos a cantar el brindis, ¿no? Que es lo que pone en este papel que has entregado a todo el mundo, ¿no? Totalmente. Sería en prosit, prosit. I'm prosit, I'm prosit. I'm prosit, significa pues un brindis. Pues espera, no. Espera. ¡Ah, prosit, pros! ¿No? Te cuento. Esta es la canción típica de Alemania, de Múnich. Cuando suena esta canción, todo el mundo tiene que coger su vaso, su jarra, levantarse, ponerse de pie en la silla, da igual, y brindar, y cantar todos a una. De esto se trata, por eso, para que intentemos sentirnos un poquito más alemanes, la gente que no sabe alemán como yo, pues podamos cantarla, ¿vale? Prost. Ein Prosit
Gegen diese Abbehandlung hat der Lümmel und des...